Gracias por asistir y todo esto queda en mano de Dios, que es lo más importante ahora mismo. Y esperamos que de aquí salgan muchas cosas buenas y buenos días. Gracias. ¿Le preocupa algo? Quiero escuchar, quiero que me digan. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa en Constanza? ¿Qué es un municipio con tanta producción y con mucha dependencia del Estado? Porque aquí se produce mucho dinero. Aquí hay una gran producción que beneficia a la economía y al producto de nuestro país. Entonces, yo hace mucho tiempo que quería tener ese intercambio con ustedes. Como Adrián estaba en Jarabacoa con nosotros, con el presidente, con Luis, con Vicky, le seguido le expresé a Arián, que dije, convócame una reunióncita con dos o tres productores. La intención no era masificar ni hacer grandes cosas, sino estar cerca de ustedes. Eso es lo que yo quiero, ser un vehículo para que cuando ustedes estén afectando algo, o un vehículo que llegue al ministro de Agricultura, o un vehículo que llegue al presidente de la República. Me gusta ayudar a que gente como ustedes, de trabajo, que le duele porque todos los días tienen que levantarse bien temprano para hacer que su producción sea la mejor entre ustedes. Entonces, me duele que ustedes estén siempre ahí y que no estemos escuchando. Yo quiero escuchar, pero no solamente escuchar, ustedes van a tener ya soluciones, porque yo como gobernadora, ya lo repito, no tengo las soluciones que ustedes necesitan, pero el ministro de Agricultura sí la va a tener, si viene a estar con ustedes y a escucharlos. El presidente va a venir a reunirse con ustedes, no es ahora, no es ahora, pero él tendrá el momento en que vendrá a sentarse, a oírlos, porque no debe ser solamente una comisión que se reúna con el presidente, debe de ser los productores de Constanza lo que saben, lo que le ha costado sembrar un terreno de papa y perderlo. Ustedes saben, estamos también en una pandemia que ha hecho que todo baje de precio. Esto no es culpa del gobierno que nosotros representamos. Esto está sucediendo, señores, a nivel mundial. Por eso hay que poner mucha atención en ese sector que ustedes representan y por eso yo estoy aquí. Yo no quiero extenderme mucho porque a mí me gustaría que ocasionalmente cuando ustedes tengan su reunión yo venir y participar con ustedes y oírlo y saber qué está pasando con ustedes y escucharlo. Entonces, ojalá y ocasionalmente cuando ustedes vengan su reunión gremial, yo pueda estar aquí y ser una más que pueda saber qué está pasando con los productores de Constanza. Yo quiero estar más cerca de ustedes. Ustedes son muy importantes para nosotros, para el gobierno, para la producción del país, para todos los dominicanos. Ustedes tienen la importancia que ustedes no se imaginan. Yo no quisiera hablar mucho, porque la intención mía no es dar una charla. Nosotros, a raíz de un problema que todo el mundo aquí conoce, un problema de una sobreproducción de zanahoria, de cebolla, de papa y de todo lo que se produce en el país, hubo una fricción al principio de este gobierno y ya las cosas se están subsanando.
porque nuestro discurso es diferente a lo que se interpretó, pero a veces hay que llegar a esos extremos para que nos escuchen y nos hagan caso. Bien, al ministro le manifestamos ya que nosotros íbamos como productores, que nosotros íbamos como una asociación, como una sola asociación, como un solo productor, y no íbamos como políticos a resolver una problemática que es de nuestra alimentación a nivel nacional. Nosotros lo que queremos es que usted entienda que nosotros formamos parte de este país y que la niña bonita de todo gobierno, y más después de esta pandemia, debe ser lo que es producir comida. Porque imaginémoslo ahora con esta pandemia, que nosotros hubiésemos estado en países como esos que tuvieron un déficit alimentario de que no tenían qué comer. Sin embargo, aquí, en medio de esta pandemia, la comida la hemos tenido que tirar a la basura, que es penoso decir. Nuestro discurso es un discurso monolítico. Nosotros lo que queremos es formar parte de lo que es el Ministerio del país. Nosotros somos ente productivo. Y esas cuatro patas de esa mesa, como yo se la definí al ministro de Agricultura, o nosotros se la definimos en su presencia, nosotros somos una sola parte. Pero tenemos que tener la ayuda del Ministerio de Agricultura, que para eso está. Las cosas se han ido resolviendo. Aquí no vinimos a hacer un discurso basado en mentiras. Lo más importante es que esto se haga en base a la verdad. Y la verdad es que teníamos ese entaponamiento de papa, zanahoria y cebolla, y se han ido resolviendo las cosas, no con las eficiencias que se deben de resolver, porque podemos hacerlo mejor. Porque es que tenemos que romper con algo que se está haciendo mal hace 100 años. Hace 100 años, un grupito en este país, de todo lo que se produce, de todo lo que se importa, de todo lo que se trae aquí, se han hecho multimillonarios. Y de ese pastel, esos productores que usted ve ahí, que trabajan de sol a sol, de 6 a 6, los 24-7, no han probado ese pastel nunca, porque hemos sido cortados. Porque han pasado gobiernos y gobiernos, y en el gobierno sus errores, todos los gobiernos. El gobierno ha dado permiso en medio de una cosecha, de una producción aquí, que el país no consume. ¿Y cómo es posible que si nosotros estamos produciendo ahora mismo 50.000 quintales de agua, se den permiso para traer 250.000 quintales, no sé, el gobierno o el gobierno pasado, que se den permiso de zanahoria, que se den permiso de papa, que se den permiso de cebolla en medio de una cosecha? Yo creo que nosotros, el país, el ministerio debe de respetar eso. Que cuando nosotros estamos en plena cosecha, lo tomen en cuenta y que el mercado fluctúe para nosotros poder vender nuestro producto en el mercado libre. Nosotros, como productores, como gremio, no le estamos pidiendo nada. No queremos que el gobierno nos dé nada. Lo único que le queremos es que nos proteja. Que nos protejan para nosotros poder seguir trabajando. Porque de lo contrario, si no hay una protección en esos momentos, ¿cómo nosotros podemos subsistir? Porque no es fácil cuando un agricultor tiene 20 o 30 mil sacos de zanahoria y botarlo allí o dejarlo podrir en el medio de una parcela como está en los aceros ahora mismo. Entonces nosotros vamos bien porque las cosas se están resolviendo. Tenemos ya la promesa del ministerio de que el martes se va a resolver el problema de lo que es la columna vertebral de Constanza, que es la producción de agua. Nosotros tenemos promesa y creemos que el ministro nos va a traer soluciones, porque ya no solo podemos negar, los productores están desesperados, porque ese agua fue financiado, fue prestado por el mismo Banco Agrícola, es decir, por el Estado Dominicano, y para que el Estado Dominicano pueda recuperar esa inversión, el sector agropecuario en Montaña tiene que protegerlo. Entonces él prometió que el martes, que eso todavía no lo hemos hecho público, la gente está desesperada, todos esos productores que tienen
a los que están ahí sentados, viven preguntándole a todos los presidentes de las asociaciones que en qué está la cuestión del agua. Entonces, imagínense usted la presión que tienen los presidentes, que tenemos nosotros, los directivos, con cada uno de los productores que le deben al Banco Agrícola, incluyéndome yo, que lo que quiero es que me reciban el agua para yo pagarle. De productores que en el gobierno pasado nos tiraron para las calles, totalmente peor que una basura, y han sido pisoteados, han sido tropeados. Nos meten 350 guardias y digamos que vamos a trabajar, y hoy en día nos hemos reunido con Eduardo Jorge Mera, nos hemos reunido con Lindy, nos hemos reunido con toda la autoridad de aquí, menos con ustedes, pero ya estamos con ustedes de brazos. Esto lo sabe el mundo y el país, y todo tenemos que vivir sobre las tierras. Y nosotros, vuelvo y repito, trabajamos con Luis Abinader para que solucionara nuestro problema. Y así será, con el poder de Dios, la ayuda de todos los que están ahí sentados. Ellos nos van a ayudar y nos van a dar su apoyo. Y si no es así, que alguien levante la mano y me dirá que no. Porque todos somos compañeros y tenemos que vivir todos. Ahora usted será nuestro vehículo para llegar al presidente. Gobernador, productor y productor, como usted sabrá, le voy a decir esto al nombre de todos. Todo el que usted me ha sentado está fracasado. Y no por culpa de nosotros, porque se ha perdido todo trabajando. Hoy en día hay un pobrecito con un chiviao que le dieron la tasa cero y no puede entregarlo por falta de precio. Y ya como han dicho todos los compañeros, zanahorias, papas, todo aquí se está perdiendo por falta de mercado. Si lo organizamos todo y pensamos en nuestro país y el mundo, no hay que importar, porque esa masa que está ahí es la materia prima para importar y producir lo que produce, lo que consumimos en nuestro país y en la República Dominicana y otro país que se quiere importar. Usted tiene la maquinaria ahí, véalo ahí que están todos. Como decía un compañero, de 6 a 6 y de 5 a 5, no hay de fiesta, no hay nada. Pero nuestra gobernadora, nosotros, por ahí está el presidente de la asociación de Montellano y el presidente de la sala capitular del ayuntamiento, en nombre del río Abinader le voy a terminar y le voy a decir, usted será nuestro vehículo. El ministro de Agricultura viene para acá. Ustedes tienen que ponerle razones y de cuáles productos ustedes se oponen que se importen. Y si hay una importación, ustedes tienen que ser los grandes beneficiarios. Todo eso se va a poner sobre la mesa con el ministro. Porque él no va a venir aquí para decirle, yo soy Lingüe Cruz, soy el más bonito de la República. No, él va a venir a trabajar con ustedes. Y yo estoy aquí porque el presidente de la República le preocupa a ustedes. Es un presidente que le preocupa a ustedes y que quiere estar cerca de ustedes y que quiere saber qué está pasando con ustedes. Ese es el problema. Tú solamente no puedes decir del problema que tienen ustedes con la pérdida de los productos. Tú sabes que los vegetales se colocaba en la mayoría de las cadenas de hoteles de nuestro país. Ahora la mayoría está cerrada. Ahora la mayoría no tienen turistas. Entonces, el gobierno sabe que va a asumir un precio por no tener ustedes dónde colocar sus productos. Pero eso no es aquí que está sucediendo solamente. Ustedes saben y tienen que tener comprensión de que esto que está sucediendo a nivel mundial, esto es algo que nos ha caído para acabarnos a todos. Pero
El hecho, yo entiendo, de que el presidente esté preocupado y que quiera saber de ustedes y que el ministro venga para acá a sentarse con ustedes y a buscar soluciones, porque yo como